La violencia contra defensores, defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas comunitarias en Colombia se ha recrudecido desde finales de 2016, luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Según cifras oficiales, desde la firma del acuerdo han sido asesinados 178 líderes y lideresas, y que en lo que va del 2018 se han registrado 33 muertes. Sin embargo, las cifras compiladas por varias organizaciones de derechos humanos indican que solo en lo que va del 2018 han sido asesinados 123 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. En julio de 2018 se han registrado 9 casos, incluyendo una masacre que, según las investigaciones iniciales, podría tratarse de una ejecución extrajudicial o falso positivo. Independientemente del origen de las cifras, es claro que en Colombia persiste la ausencia de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y para la construcción de procesos comunitarios que busquen implementar los acuerdos de paz. Esta falta de garantías afecta a hombres y mujeres, referentes locales en defensa de derechos territoriales frente a la megaminería, actores armados y al narcotráfico. También afecta a víctimas del conflicto vinculadas a procesos de restitución de tierras y a las reivindicaciones colectivas de comunidades indígenas y afrodescendientes. La situación es incompatible con los estándares internacionales de protección de defensores y defensoras de derechos humanos vinculantes para Colombia y ponen en riesgo el ejercicio de su defensa. Igualmente, invalidan la acción y gobernabilidad de las comunidades, la vigencia de la democracia y de la paz. Por lo tanto, nosotras y nosotros, estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización de América Latina y el Caribe, del Campus Global de Derechos Humanos, rechazamos estas muertes y hacemos un llamado al Estado colombiano para que garantice la vida y la integridad personal de líderes y defensores de derechos humanos, esclarezca judicialmente los actos de violencia en su contra y tome medidas para su no repetición. Bregue para que la paz no les cueste la vida a las y los colombianos.